Póngase cómodo, relájese, ajuste su volumen y prepárese a disfrutar el contenido. Porque a partir de este momento nos reunimos los narradores de América. Hablaremos directo y sin barrera, porque cuando el músculo duerme, la pasión no descansa. Señores, que ruede la bola. Viene la negra grande de Colombia. Colombia, Jersey, Estados Unidos. ¡Espectacular! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué grande está el mundo! Mi garganta batida. La vaca, James Rodríguez tirando golazo, taque, 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 gol, gol, vino, vino, vino. Lo digo como lo pienso. Así me cuesta. Soy Esteban Jaramillo. Coordinadora evolucionamos. Hoy nuestro sorteo de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Pedalazos de emoción, kilómetros de pasión por el ciclismo en la Vuelta a España. Ya ganamos la amarilla del Tour, nos quedamos con la rosa del Giro y ahora vamos por la roja de la Vuelta a España. Con los tenores del ciclismo de Directo y Sin Barrera. Aquí está el equipo ganador, el comandante Alfredo Castro. El Champions Ramón Alberto Maldonado. El caballero del ciclismo Carlos Alberto Levi. El maravilloso Jairo Garzón. En compañía de Macedonio Valbuena, Elmo Ortegón, Joel Casanova, el internacional Giovanni García y nuestro gran invitado, el mexicano Raúl Alcalá. Con la voz comercial de Jorge Arcila. Directo y sin barrera. Pasión por el ciclismo. Tu canal en la Vuelta a España. Y ¡olé! Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Manhattan, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruleta, con acumulado de 34 millones. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Palpita un corazón de una patria llamada Colombia. Y a través de Directo y Sin Barrera, Mesa de Análisis. Este domingo 5 de septiembre, escuche Mesa de Análisis con nuestros invitados. Jorge Daniel Jara, exjugador del Deportivo Independiente Medellín. James Padilla Motoa, Eladio Vázquez, Macedonio Valbuena, el maravilloso Jairo Garzón, Jaime Caballero, el gentleman de los llanos, con la dirección de Darío Ángel Rodríguez. Domingo 5 de septiembre, Colombia-Paraguay. Mesa de análisis desde las 3:30 de la tarde por Directo y Sin Barrera. Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Faraón, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruleta, sorteos y la mejor atención personalizada a la mesa. Ven, disfruta Casino Faraón. Pereira. Se va mi amor, no hay alegría. Se va mi novia, yo no la puedo olvidar. Y volverá. Señoras y señores, un abrazo bien, pero bien sonoro. Sobre todo por la música que tenemos hoy. Tenemos a don Luciano Poveda, invitado, acordeonero, campeón, champion, desde niño, desde nené, en los festivales vallenato. Que tocar acordeón, mi querido Leonardo, mi querido caribeño y amigo seguidor de Directo y Sin Barrera, es complicado. El coordinar, ¿no? El fuelle, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, aquí teclas, aquí las negras y las blancas. Bueno, todo lo maravilloso que tiene este gran instrumento. El vallenato, el acordeonero, que yo diría que es que pistón, corazón, alma, a la hora de un grupo, ¿no? Que la caja, que la guacharaca, claro, el vocalista, pero ese acordeón como llena. Y arranca a veces en muchas melodías el acordeón marcando una pauta. Luciano Poveda, el abrazo. Usted está en Girardot, pero está con nosotros. El mundo entero lo aprecia. En cualquier lugar podemos decir buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo andamos, campeón? Muy bien, muchas gracias y agradecimientos al canal Directo y Sin Barrera por hacerme esta invitación. De verdad que yo soy poco a las entrevistas, soy un poco así como calmado, ¿no? Pero hoy me he motivado en estar con ustedes para brindarles todo lo necesario, todo lo respecto al vallenato. Entonces, muy orgulloso de estar con ustedes. Qué bueno, mi querido Luciano. Tengo como integrante de esta gran familia la oportunidad de decir que primero que me encanta como relata. El ataca, que es mi querido caribeño. Me dijo Leonardo alguna vez, le tengo un buen narrador para Directo y Sin Barrera. Porque usted sabe, Luciano, nosotros hacemos ciclismo, hacemos fútbol. Y la idea es que este canal vaya tomando cuerpo para hacer muchos deportes. Y aquí un gran intérprete a la hora de las emociones. Un samario, así. Otro narrador de novela, como nuestro gran Benjamín Cuello Enríquez. Como le decía Jaime Ortiz, usted es un narrador de novela, pero hay hijos de esa causa. Vive en la capital de la República. Ustedes lo ven ahí en un cuartito que guarda mucho sentimiento y también mucho equipo para la hora de producir su pantalla. Usted sabe, Luciano, que hoy vivimos en un mundo virtual. Hoy es la pantalla, buen internet, buena interfase y mano a la presa para poder expresar muchas cosas. Caribeño, ataca. Mi querido Tato, un abrazo cordialísimo para usted, para Leonardo, por supuesto para Luciano Poveda, y para mí es un placer de verdad conocerlo, hablar con él, que intercambiemos estas lindas historias. Sé que tiene muchas historias por contar. Y bueno, de verdad que para mí la música vallenata es sinónimo de alegría, es sinopsis de una raza que vive y duerme al compás de un acordeón, de una caja, de una guacharaca. Para mí eso es el vallenato. Por eso le envío un apretón de mano para Luciano Poveda, que es un juglar de nuestro género vallenato, de nuestra música popular, nuestra música vallenata, que, vuelvo y repito, es sinónimo de alegría, sinopsis de una raza que vive y duerme al compás de un acordeón. Yes. Me volvió romántico el caribeño. No, eso está bien. Yo podría rematar todo lo que ha entregado en sus palabras el caribeño. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Un buen aviomero. Buen aviomero. ¿Qué tal, hombre? Leonardo, ¿cómo está? Nuestro gerente comercial de Directo y Sin Barrera. Tato, muy buenas noches para ti, para todos nuestros internautas, para el caribeño y para el maestro Luciano Poveda. De verdad que es un honor para mí, porque realmente a mí me emociona la música vallenata antigua. Lo hablábamos con el caribeño, con Óscar hace poco, que lo mejor es la música vallenata antigua. Y aquí tenemos uno de los mejores representantes de esa música. No empezaron con él, sino Rafael Orozco, Diomedes Díaz, como por contar dos inicialmente. Okay. Entonces, le quiero contar algo, Leo, le quiero contar algo. Normalmente, nuestro concuñado Antonio José Uribe Bejarano, que le gusta el vallenato, que aprecia mucho del Cacique de la Junta, sus melodías, de Rafa Orozco con el binomio de oro, pues siempre que nos reunimos a tomarnos unos traguitos, él tiene esas melodías de Diomedes, pero también el acordeón de este maestro, el maestro Luciano Poveda. Gracias. Cada que vamos a presentar un acordeonero, más o menos eso llega, ¿no? ¿Escucharon ahí? Sale la yuca, estiramiento, elongación, abrazamos el acordeón y arranca la melodía, Luciano. Sale la yuca frita. La yuca frita. Entre más suene, mejor la melodía, más agilidad para mover ese, ese instrumento. Está crocante. Oye. Así es. Bueno, maestro, nos agrada mucho usted, pues hablar de sus comienzos, ¿no? Desde niño, ¿cuál fue el primer día que usted agarró un acordeón, si se acuerda? El primer día que yo agarré mi acordeón fue en una finca que teníamos en Valledupar, en la región de Azucarbuena. Ahí comenzó, pues, como se dice, mi vida musical. Resulta que mi mamá, ella me apoyaba mucho, ella me veía porque yo no, o sea, nada de acordeón, yo únicamente me dedicaba a cantar rancheras, porque me gustaba mucho la ranchera. Bueno, entonces una vez que me dice mi mamá, mira papi, yo te voy a regalar una guitarra. Y como ella veía que yo, mi inclinación era por la ranchera, yo cantaba allá en la finca, nosotros tenemos una finca de café, allá en Valledupar, en la zona alta de la montaña. En la zona montañosa. Sí, en la zona, y era, inclusive el clima era tibiecito, sabroso. Bueno, me dije, entonces yo le dije, no mamá, yo no, la verdad es que yo no quiero la guitarra, no, yo quiero que tú me regales un acordeón. Sí papi, yo te lo voy a regalar. Bueno, yo me quedaba en la finca y ya siempre iba a Valledupar, a llevar los bultos de café, a llevar... lo que era el bastimento, le decimos el bastimento por allá es plátano, bueno, todo eso. Se iba a vender sus cositas para traerme el acordeón. Y llegaba ella y, ¿acordeón de dónde? Nunca llegaba mi acordeón otra vez. No, papito, es que la verdad es que no, mira, no me quedó tiempo para buscarte el acordeón, que mira, que siempre era una ¿qué? Era una disculpa. Y yo me dije, ay mamá, pero imagino. Lo que pasa es que mi mamá, como nosotros, pues sí teníamos la finca, pero éramos de escasos recursos, ¿sí? Y ella, porque por no disolucionarme a mí, entonces ella siempre me sacaba esa disculpa, pero era que no tenía la plata, la verdad, no tenía la plata. Bueno, resultó una señora de Villanueva, que el hijo le compraron un acordeón de dos teclados, perdón, de un teclado, de uno. Lícida Calderón de Villanueva, me acuerdo. Entonces ella averiguó y fue allá, y a él como que no le gustó mucho tocar, entonces le averiguó, Lícida, mira, y eran paisanas de Villanueva con mi mamá. Entonces le dijo, Lícida, mira, yo quiero que tú me vendas ese acordeoncito. Le dijo, claro, mamá, claro, Ocha. Mi mamá se llama Rosa. Le dijo, claro, Ocha, yo te la voy a vender. Se la vendió. Tal y cuando llegó mi acordeón allá de un teclado. ¡Ay, qué delicia! Mi hermana y mis hermanos. Entonces, bueno, yo tocaba el acordeón y el otro cogía una caneca, bueno, no sé, una vaina de pintura. Le daba así mi hermanita y el otro y comenzamos allá, pero a recochar. Yo no sabía, yo ni tenía ni idea. Era como un sapo ahí, como decíamos, un sapo. Uf, 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 uf. Y ahí comenzó nuestra música. ¿Cuántos años tenía, maestro? Yo tenía 11 años, 11 añitos. O sea, maestro, que era más grande el acordeón que... Claro, el claro, sí señor. Bueno, después de eso, pues ese acordeón, como no era... como los acordeones ahorita que son redondos acá en la parte de los bajos. Entonces el acordeón me maltrataba mucho en mi manito. Como era un niñito, entonces me maltrataba. Y yo dije, mamá, que ese yo me maltrata mucho. Entonces te voy a comprar otro acordeoncito. Ya me trajo un rojito de 2 teclados, ya yo me defendía mejor. Y ahí sí cogía yo. Y entonces, entonces fuimos adelantando con mis hermanos y eso, y bueno, y ya después me fui para Valledupar y empecé yo a darle el acordeón, y los vecinos, no, pero le decían a mi mamá, le decían, y allá en la casa, no, pero es que ese muchacho, ¿eso qué pasa? Que eso parece un sapo ahí con ese acordeón, no nos molesten tanto. Empezaron a hacer las cosas ahí. Sí, señor, ese fue mi comienzo. Maestro, el acordeonero nace, se hace, o sea, para poder uno tocar acordeón, ¿es un don que le da Dios o uno puede estar sin ese don y después aprender y tocarlo? Bueno, sí hay dos, bueno, primero sí nace, eso se lleva en las venas, pero ahorita hay muchas, o sea, academias, hay muchos técnicos que... Tutoriales. Que a la persona. Pero siempre y cuando tengan la vena artística, sí. Siempre y cuando tengan ese don de querer aprender a tocar y que le nazca. Porque a veces yo he tenido muchos alumnos que ay, mire maestro, yo quiero aprender a tocar. Claro, sí. Aprenden a tocar inclusive hasta no lo hacen bien porque nunca agarran los bajos, que es lo más bonito del acordeón. Bueno, yo les digo sí, pero hay veces que son arrítmicos, que es arrítmico, o sea, no se pierden cuando uno lo pone con una caja, con una guacharaca. Entonces eso no es que le nazca a todas las personas. Claro, correcto. A ver, maestro, ¿cuál fue esa primera melodía que usted se aprendió y que por primera vez lo aplaudieron en el acordeón? El amor, amor. A ver si nos regalan un pedacito y abusamos de su amabilidad. El amor que me divierte. Está. Ay, hombre. Ya le digo. A ver. Compadre caribeño. Este es el amor, amor. El amor que te divierte. Es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en las parrandas, no me acuerdo de la muerte. Hombre, le cantó a Leonardo. Se lo digo por favor, porque es un buen periodista y es un buen locutor. También versé al maestro. Bueno, con respecto a esos temas, esta es una de las canciones más sencillas de tocar, maestro. Hay canciones mucho más sencillas que la gente se puede aprender para tocar, ¿no? Porque hay otras que son demasiado difíciles, ¿verdad? Más sencilla, hay otra más sencilla que se llama La Piña Madura. Con eso comienzan todos los que están... ¿Y Luna Sanjuanera, maestro? ¿Perdón? ¿Luna Sanjuanera? ¿También es sencilla? No, Luna Sanjuanera ya es más difícil. ¿Por qué? Porque ahí hay que recorrer todos los... O sea, hay que recorrer todos los teclados. Tanto la hilera de afuera, la hilera del medio y la hilera de acá. En cambio el amor, amor es una sola hilera. Claro. Ya te voy a mostrar. Ojalá si pudiéramos tener un zoom ahí bien en la parte de Luna Sanjuanera. Pero se ve bien, maestro, se está muy bien, muy bien. Ahí claro, ya recorre todo el acordeón como tal. Exacto. Y el amor, amor, ejemplo, o la piña madura, el amor, amor que yo comencé. Mira. Es en una sola hilera se puede tocar. Entonces es más fácil. Una sabanera ya es más complicada. El de la piña madura es el de la piña madura, súbete a cogerla. Ah, ok. ¿Se ve? Son canciones. Cuando el maestro Luciano fue creciendo, y le hago esta pregunta, porque se le nota que sus manos son grandes, ¿eh? Con manos de arquero. Las manos son grandes. Una mano gigantesca. Para, ¿no es más fácil para que tenga una mano más pequeña para tocar el acordeón o eso no incide? Pues sí, se facilita mejor las manos pequeñas. O sea, los dedos. Démosle ganancia, Andrés. Da más ganancia. Sí. Pasa más ganancia a los dedos cuando son flacos. ¿Flacos? La verdad que sí, da más ganancias para interpretar el acordeón. Sí, así es. Muy buena. Y se nota, de mano grande, se ve hasta pequeño el acordeón que tiene. Lo que pasa es que yo tengo las manos grandes, pero soy pequeño. Maestro, bueno, ¿y cómo llega usted ya a poder vivir de la música vallenata? ¿Cómo lo logra? Del acordeón. Bueno, ya yo me vine, por ejemplo, estaba en Valledupar, me vine para Bogotá, gané un festival vallenato. Ah, sí, de infantil, ¿no? Sí, gané el festival vallenato infantil, y ahí ya fueron, ya pues conociéndome como intérprete, ya me llamaban para los eventos, yo estuve alternando con los hermanos López, con Jorge Oñate, estuve en Cartagena en muchos eventos grandísimos y ya comenzó ya, se comenzó ya a percibir una práctica, pero antes no, o sea, la verdad es que no era muy remunerado el tema de la música, pero ahí fue donde comencé yo ya como profesional, después que gané el Festival Vallenato Infantil. ¿Y cómo viene ese coqueteo con el cacique de la Junta? ¿Lo escucha en un concierto? ¿Se lo sugieren a él? ¿Él te ve como en la causa o por referencia? Nada, compa. Diomedes no era nadie cuando comenzamos nosotros a nuestra música. Él no era... La verdad que no es por jactarme ni por darme la... Pero a Diomedes lo vienen a conocer es por parte mía. Él era mensajero en Radio Guatapurí. Era mensajero en Radio Guatapurí. Inclusive ni siquiera cuando nosotros nos conocimos y comenzamos a ensayar y eso, no era todavía mensajero. Él se volvió mensajero. Para que pusieran las canciones. Mire, él se volvió mensajero. Era cuando yo le grabé los primeros temas que fueron La Negra y El Cantor Campesino. Yo era muy amigo de la Radio Guatapurí también, de Regulo Pineda, no sé si los recuerden. Sí, bueno, sí, claro. Todos los locutores. Y yo también influía mucho para que colocaran las canciones. Pero él se vuelve mensajero más que todo es para que le colocaran las canciones de él allá en Radio Guatapurí, que fue un tema que le grabamos La Negra y El Cantor Campesino. Pero Diomedes nadie lo conocía, nadie. Yo fui el primero que le grabé las canciones y de ahí fue donde él comenzaron a conocerlos. Yo estudiaba con Rafa en el Colegio Nacional Loperena, donde se presentó el concurso, que ya, bueno, todo el mundo conoce, el concurso que el mejor cantante, porque no era ni siquiera compositor, era el mejor cantante, y Diomedes Díaz estudiaba en el Colegio Industrial de Valledupar. Él no estudiaba en el Loperena, bueno, en la novela dicen, bueno, muchas cosas, pero no. Él estudiaba en el Colegio Industrial, Rafa estudiaba en el Loperena y yo estudiaba en el Loperena. Fue cuando se presentó el concurso de cantantes, donde fue triunfador Rafael Orozco. Y de ahí fue donde comenzó también que la gente conociera a Diomedes Díaz. Cuando yo le grabo la canción de La Negra, bueno, con Rafa siempre éramos llavería. Yo, con Diomedes éramos amigos, pero no tanto como con Rafael Orozco. Éramos, inclusive, teníamos ahí unas noviecitas que eran hermanas. Una se llama Luz Mari y la otra Fanny, que estudiaban en otro colegio. Eran dos compañeritas y eran nuestras noviecitas también con Rafa. Con Rafa sí éramos muy, ahí, como se dice, llavería. Bueno, ahí ya conocen a Diomedes como compositor y viene Rafa y escuchó las canciones que yo le grabé. Entonces ahí viene el contacto con Diomedes. Mira, Diomedes, yo voy a grabar con Emilio Oviedo, necesito que tú me des una canción. Y fue donde le dio la canción Cariñito de mi vida, que fue donde bautizan a Diomedes como el cacique de la Junta. ¿Lo bautiza Rafa? Es correcto. Lo bautiza Rafa. Rafa lo bautizó. El cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Entonces, eso fue un disco que grabaron en Infodisco. Y ahí fue donde el batatazo de Rafa. Y ahí se llevó por lado a Diomedes Díaz. Como compositor y como cantante, él también fue excelente en esa grabación. Estamos en Directo y Sin Barrera, en la grata compañía del maestro Luciano Poveda, acordeonero. Muchos niños soñaron con un balón, con una pelota o con una bicicleta y dormían con el balón, con la bicicleta, pero el maestro Luciano dormía con un acordeoncito. Primero, ¿de qué color fue que nos dijo? ¿Rojo? Rojo, y es más, ese acordeón yo lo cogía y me iba poniendo un técnico, le cambiaba el fuelle. Le cambiaba lo que se dice los pitos. La forma del fuelle. Ah, la forma del fuelle. Yo se lo ponía de varios colores, a veces se lo ponía como rojo, lo ponía azul, se lo ponía el agua amarillo. Entonces, cuando yo me iba a tocar con ese acordeón, todo el mundo era pendiente del acordeón. Y le decían, es que ese acordeón se parece a una guacamaya. Me encanta, me encanta. Eso era tremendo. Por los colores. Por los colores del fuelle. Yo siempre se los cambiaba, sí, señor. Maestro, una pregunta. ¿Los acordeones tienen su arreglo después que los traen en Alemania? Porque tengo entendido que estos acordeones vienen de Alemania y aquí en la ciudad de Valledupar los cambian para que dé la tonalidad del vallenato. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. O sea, el acordeón originalmente viene en unos tonos ADG, 5 letras, GCF, sí, que son los tonos originales. ¿Qué pasa? Que uno lo lleva de un técnico para que ellos, o sea, yo quiero un acordeón más alto, un ejemplo, un do fa si. Claro, se lo adecúan a su como quiera usted personalmente. Eso también se presta, ¿para qué? Para que los cantantes, como ahorita, pues hay cantantes que no cantan, que cantan bajito, otros que cantan alto. Como Entonces, Poncho. Eso se presta para que el cantante se adecúe en su voz. Maestro, una curiosidad, ¿cuánto vale un buen acordeón? ¿Qué costo económico tiene? Incluido usted. Un buen acordeón ahorita está alrededor de 4 millones de pesos. No cualquiera puede acceder. Pues hay otros económicos también. Es más barato, sí. Un Rey Vallenato que está alrededor de 2.700.000. Lo que pasa es que ahorita está más cómodo porque la Hohner en Alemania se acabó. La Hohner se acabó en Alemania y le dio la membresía a acá a la China, entonces ahorita son más accesibles para que las personas puedan acceder a un para cada ritmo, el vallenato son 4 ritmos, ¿no? Aquí consultando con Toño Uribe, el vallenato es a 4 ritmos, maestro. ¿Perdón? 4 ritmos. El vallenato es a 4 ritmos, ¿no? A 4. Y cada ritmo tiene su acordeón. No. Específico. ¿No? No. No, eso es falso. Es más, este es un acordeón que yo tengo acá, es un 5 letras. Yo puedo interpretar los 4 ritmos en este acordeón. Los puedo interpretar. Este es el acordeón, como se dice, universal. Es el que más se utiliza. Para el todero. Este acordeón es el acordeón universal, como te comentaba, 5 letras. Aquí yo puedo interpretarte el son, por ejemplo, te puedo interpretar. Ay, como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos en el aire. Ese es el son, ¿sí? Leo está que se canta. Lo voy a interpretar el paseo. El paseo. ¡Ay, hombre! ¡Nos sufrimos los niños! Tanto le gusta el vallenato. ¿Qué coordinación? Muy bien. Maestro, si usted llegara a conformar un frente de ataque en el vallenato con acordeoneros, pone por la derecha a Juan Chorroy y al Cocha Molina por el otro costado, usted puede ir de 9. ¿Perdón? A ver si me entendió. Si va a conformar un frente de ataque acordeoneros, un Juan Chorroy por un lado, Cocha Molina y usted como centro atacante. Claro. Así es, así es. Vamos a interpretarte el merengue, que es en el mismo acordeón que te estoy diciendo. Dale. Es que, por ejemplo, y eso es lo que le comentaba anteriormente, la gente utiliza varios acordeones. ¿Para qué? Para que el cantante, pues, se acople. Se acople, no, se acople a la música. Y también, otra cosa, hay acordeones que son armonizados. Este es armonizado, este es un acordeón brillante. Un acordeón que también le cambian el tono de la armonización. Eso también cambia el sonido. El sonido, un ejemplo, yo te voy a decir que es un sonido de la canción de Rafael Ricardo, Señora. Ese es el sonido armonizado, se llama el sonido armonizado. Ahí también se le cambia la cuestión del acordeón. Señora. Eso también, es que lástima que no me trajiste solo acordeón para acá, porque le hubiera hecho la demostración con el acordeón brillante, ¿sí? Para que ustedes hubieran visto el cambio de lo que hacen los técnicos. Un acordeón brillante, un acordeón alzado, un acordeón normal. Maestro, y el contacto con Con Rafael Orozco, ¿cómo fue? Ya hablamos del de Diomedes. Con Rafael creo que fue un poquito más amplio, ¿no? Sí, más amplio, sí. Con Rafa sí fue más... O sea, éramos, como se dice, más llavería, más llavería. Con Rafa estudiamos juntos en el Loperena, nos graduamos después en el Colegio La Paz. Y siempre ya, ya cuando Rafa graba, siempre que venía aquí a Ingesón en Bogotá, él me llamaba, Lucia, mira, almorzamos, siempre era un contacto bastante importante. A diferencia de Diomedes, Diomedes sí cambió un poquito, cambió un poquito. Sí, sí, con Diomedes sí, ya él era muy, muy amable conmigo, pero con Rafa siempre... Estábamos, nunca tuvimos ninguna diferencia, ni con Diomedes, ni con Rafa, no. Siempre éramos grandes amigos. Yo por ahí vi en alguna entrevista que él decía que ustedes habían ido a Ocaña, a algún festival, algo así. Claro, hicieron una, es que en el Colegio Nacional Loperena hicieron una excursión. Y a Ocaña, a Ocaña. Y Rafa, inclusive, a Rafa lo habían sacado de esa excursión, lo habían sacado. Y él como pudo, se buscó la plática. No, Lucia, yo quiero ir porque es que la verdad es que yo tengo una amiga allá. Caña. Entonces, como pudo, y no, yo hablé, yo le dije, no, yo necesito llevar a mi amigo Rafa porque siempre es el que nos acompaña y eso. Ah, no, listo. Hizo lo imposible hasta que nos fuimos hasta allá, y verdad, él tenía una amiguita allá que se fue a estudiar al colegio Caro de Ocaña. De Ocaña. Sí. ¿Y allá ustedes tocaron? Sí, señor. Allá estuvimos tocando en el colegio de Caro, en Ocaña, delicioso, súper bien. Sí, señor. ¿Ya cantaba el Cariñito de mi Vida allá en ese momento? No, ni todavía idea, no. Ni idea. Es que es más, Rafa... Él graba Cariñito de mi Vida con Emilio Viedo y nosotros veníamos de un compromiso en el Banco Magdalena. Cuando nosotros veníamos en el bus, él no sabía ni que había salido el long play. Cuando escuchamos en la emisora fue el... Brincaba con otro amigo, Daniel Parodi, él brinca. ¡Uy! Y esa vaina se escuchaba hermoso. Él ni tenía idea. Cuando salió el long play, él estaba trabajando conmigo. Trabajamos, venía de un evento en el Banco Magdalena. Cerca a Guamal. Cerca a Guamal. Sí. Señor. Bueno, mi querido Oscar, vamos a una pequeña tanda de comerciales y ya volvemos con estas interesantes historias del jaguar vallenato, Luciano Poveda. Gracias, claro. En la historia vallenata se han escrito muchas notas y relatos musicales, recordando aquellos años tan bonitos que dejaron un recuerdo inolvidable, y como las piquerías memorables del viejo Emiliano y Moralito, como las piquerías memorables del viejo Emiliano y Moralito. Coordinadora evolucionamos. Hoy nuestro sorteo de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Llega la salsa a nuestro canal Directo y Sin Barrera. Salsa maravillosa con Jairo Garzón. 120 minutos con lo mejor de la música latina. Viernes, 6 a 8 de la noche. Salsa maravillosa con Jairo Garzón. Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Manhattan, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruleta, con acumulado de 34 millones. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Hay un solo idioma en el mundo, el fútbol. Y en Directo y Sin Barrera, con el internacional Giovanni García. Mundo Fútbol, en nuestro canal a través de YouTube y Facebook Live. Mundo Fútbol, el verdadero idioma universal, con el internacional Giovanni García. En Directo y Sin Barrera, todos los lunes, el internacional Giovanni García tiene una cita con usted en Mundo Fútbol. Mundo Fútbol, el espacio de los lunes con el internacional Giovanni García. En Directo y Sin Barrera. La hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Faraón, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruleta, sorteos y la mejor atención personalizada a la mesa. Ven, disfruta Casino Faraón. Pereira. Hoy que estoy sintiendo por tu amor, hoy que estoy sintiendo por tu amor, lo que nunca pensé que sintieras, pido que me tengas compasión, antes que de amor por ti me muera, desde el día en que mis ojos te vieron. Muy bien, regresamos con el maestro Luciano Poveda. Una auténtica figura del folclore vallenato. Maestro Luciano Poveda, quiero preguntarle, ¿cuál ha sido el tema más representativo, el que más lo ha dado a conocer a usted dentro del folclore vallenato? El tema, pues, lo que se llama La Negra. Ese fue de los que yo grabé, ¿no? La Negra fue el tema más oído allá en Valledupar. ¿Composición de Diomedes Díaz? Perdón, sí, el compositor es Diomedes Díaz. Yo creo que fue el tema más oído porque como Diomedes trabajaba en la emisora Radio Guatapurí, entonces él siempre estaba con los locutores ahí, mire, póngame el tema. Lo que llaman ahora Oscar La Payola, ¿no? La payola, sí, señor. Así lo hacía. Uy, Diomedes la hizo bien. Tira con la payola esa. Uy. Maestro, ¿y cómo es La Negra para que nuestros internautas lo identifiquen? Vale. Bueno, ese es un merengue, es el ritmo de merengue. A quien la quería, le dicen a la negra que se va quien la quería y que no espere que yo vuelva, ay pa' que no se atrevía, que no espere que yo vuelva, ay pa' que no se atrevía. ¡Bravo, maestro! Excelente interpretación. Yo ese tema se lo escuché también a Diomedes, después interpretado por él mismo. ¿O estoy equivocado, maestro? No, sí lo han grabado otros grupos, pero Diomedes como tal no la grabó. Bueno, ok. Muy bien, bueno, maestro, yo quiero escuchar su opinión del vallenato de la música autóctona, que es nuestro folclor, nuestro vallenato, lo que usted interpreta, porque se ha perdido en el vallenato, se ha perdido la autenticidad de, nuestra música. Es verdad. Sí. ¿Usted qué opina de eso, de ese vallenato que antes escuchábamos a Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, canciones hermosísimas, con respecto al vallenato moderno? Bueno, yo no es que esté en desacuerdo con este vallenato moderno, no estoy en desacuerdo con ello, pues un vallenato que, lógico, se ha modernizado, pero la verdad... Y me da tristeza decirlo, la verdad son las letras que le han hecho ese vallenato. Yo te voy a poner un ejemplo, una canción de mi sobrino Iván Ovalle. Son cuestiones de poesía, son poesías. Por ejemplo, una canción que se llama El amor es más grande que yo. El amor es más grande que yo, y que todas las cosas del mundo, más que el cielo, que el sol y la tierra, es sentir una expresión bonita de paz y cariño. ¡Qué letra! Mira, es una Rafa Orozco, Rafa Orozco. Otra cuestión que graban, por ejemplo, que la graba el maestro Silvestre Dangón. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cómo se llama el tema, maestro? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cómo va a comparar usted una canción de esa con esta? No, sí, increíble. Cuénteme, compadre, usted que es de Guamal, Magdalena, y que su papá es intérprete del acordeón también. Cuénteme, dígame su opinión. No, yo considero que ha perdido la esencia, ya no hay esas melodías, esa poesía. Cuando usted escuchaba a Jorge Oñate, cuando decía, yo tenía mi lirio rojo, uy, bien adorado, con una cosita blanca muy aparente. Compadre, cántese. Te vas a dar el lujo. ¡Ay, hombre, caribeño! Vamos, caribeño. Yo tenía mi lirio rojo bien adornado, con una cosita blanca muy aparente. Uba. Pero se metió el verano y la marchita, por eso vivo llorando mi mala suerte. Buena, 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 caribeño. Oh, padre, bien, súper bien. Hombre, de verdad que el vallenato sí ha perdido la esencia y eso nos entristece, porque nosotros venimos de una cultura donde el vallenato era poesía, era poema, y realmente pues da mucho pesar de que el vallenato hoy en día pues le compongan canciones de verdad que no tengan una letra bonita, que no llegue al alma, que no llegue al corazón. Esa es mi humilde opinión. Perdón. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque ya no se siente el mismo, los compositores no están haciéndolo de corazón. Ya ahorita lo están haciendo por la parte comercial. Claro. ¿Sí? Por la parte comercial lo están haciendo. Entonces la verdad es que qué tristeza que eso haya también decaído mucho en la música vallenata. Pero no debería ser así, maestro, porque antes... al ponerle el corazón, por añadidura llegaba a la parte comercial. Fíjate el éxito de los Zuleta, ¿sí?, de Jorge Oñate, de Rafael Orozco, de Diomedes Díaz, que le ponían de verdad corazón, y fíjate que lo comercial llegaba. Sí, es verdad, claro. No debería de ser así. Y mira, y antes eso, lo que yo veía en los compositores, que le componían a la naturaleza, le componían a la mujer, al amor, qué vaina tan bonita. Sí. Ahora no, que es que yo le voy a componer por ejemplo, como esa canción que estábamos hablando ahorita, que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué sentimiento hay ahí? ¿Qué sentimiento? Ninguno. Ninguno. Ni transmite nada. No dice nada. No dice nada. Entonces esa es la parte que nos entristece, porque de verdad que el vallenato ahí sí se está acabando. Le doy un ejemplo, maestro, un tema de alguien que tuvimos acá en el programa también, al maestro Alfredo Gutiérrez, Capullito de Rosa. Eso es una poesía, es un verso, eso es hermoso como se refiere a la mujer. Claro, claro. Un ejemplo, una canción de Alfredo Gutiérrez, un ejemplo, un anhelo. Uf. Anhelos tengo. Qué vaina tan linda. Oh, no, hermosísimo, de verdad que eso no tiene, o sea, la verdad que no tiene comparación con nada de esto. No, sí. Maestro, uno de acuerdo con ellos porque bueno, cada quien tiene su forma de sus interpretaciones y eso. Yo hablándole de maestro de los 80, algo de los 90, yo me acuerdo en mi caso, claro que pues yo era fanático, pero en mi caso yo esperaba que saliera el long play, por ejemplo, de Rafael Orozco, cualquiera de los que grababa, y okay, llegaba y de una vez uno se aprendía las letras, las anotaba, pues no había la tecnología de hoy en día, ¿no? Entonces okay, uno con su cuadernito y anotaba la letra, se la aprendía y se aprendía todos los temas de cada long play. Hoy en día una cosa así no se ve, maestro. Se ve, mire... De casualidad te voy a comentar algo respecto a lo que tú estás diciendo. Yo también, uno esperaba el long play porque eran long play, no eran CD, sino long play. Esperaba uno el long play de Alfredo Gutiérrez, esperaba el long play de los hermanos Zuleta, esperaba el long play de los hermanos López, para irse uno a la esquina, allá donde, no es que en la esquina allá donde el mono Puerca, él tenía un picó. Sí. Y allá cuando llegaban esos long plays de los hermanos Zuleta, uno se iba allá a escucharlo, a inaugurarlo, como se dice, inaugurarlo. Qué vaina tan bonita, y escuchaba uno esas letras. Ahí nadie, todo el mundo se tomaba su cervecita y era escuchando. Nadie bailaba, nada. Qué vaina tan bonita, qué letras tan bonitas. Porque la audiosingrasia de la música vallenata, ¿qué es la audiosingrasia? Que usted escucha la letra y se siente bien. Y la música la escucha y también se siente bien. Tienen esas dos que no las tienen todos los géneros musicales. Por ejemplo, yo puedo escuchar llanero no, porque el llanero sí se baila, sí. ¿No? También tiene una similitud con el vallenato, el llanero. Puedes escucharte una ranchera, por ejemplo. La ranchera únicamente es para escuchar, es muy raro la ranchera que uno la baile, en cambio el vallenato no. El vallenato tú lo escuchas y te sientes bien. Y lo bailas y te sientes mejor. Entonces esa es la diferencia porque ha llegado tanto el vallenato a la gente. Maestro, una duda que siempre he tenido, ¿por qué el vallenato siempre termina taratata, ta, ta? Igual, siempre como que termina de la misma forma. ¿Cuál es la razón? No. No todos. Son registros que hay. De las terminaciones de los vallenatos. Por ejemplo, antes el vallenato, cuando uno identificaba a Alejandro Durán, porque el vallenato terminaba siempre así. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Sí, ahí es distinto, ahí es distinto. La terminación de Alejandro Durán. Sí, claro, los hermanos López, de Miguel López, ya cambió. Por ejemplo... Cantaba Jorge Oñate y los hermanos López. Eso va con el estilo. Sí, sí. con el estilo. No, y ahora ha cambiado, eso sí ha cambiado, eso se ha cambiado las terminaciones. Pero él tiene la razón, porque la mayoría de las canciones, lo que le hizo, sí. ¿Sabe de qué es esa terminación? De Enrique, del Pollo Vallenato. ¿González? No, el Pollo Vallenato, compadre de allá de Guamal, recuérdeme, Enrique... ¿Enrique Díaz? No. ¿No? El Pollo Vallenato. ¿Luis Enrique Martínez? Luis Enrique Martínez. Luis Enrique Martínez. Esa, el Pollo del Vallenato. Y para que veas que esa terminación la cogió Miguel López, y se la quitó a Luis Enrique también. Sí, sí. Esa es una cuerda, claro. Una cuerda del vallenato. Maestro, ¿usted en quién se fijó cuando inició a tocar el acordeón? Porque uno siempre tiene un referente, ¿no? Tiene un referente. A mí me gusta mucho el acordeón de Emilianito Zuleta. Me encanta, Y ese fue mi referente. Una nota clarita, sí, claro. Sí. Y el papá... picada, como se dice, una nota picadita. Sí. Y el papá era un genio, ¿no? Don Emiliano Zuleta Díaz. El viejo Emiliano, sí, muy bien. Aunque, el viejo Emiliano tocaba dentro de sus... Bueno, yo lo conocí ya bastante de edad y tocaba dentro de sus cosas, pero tampoco es que era un acordeonero así... Destacado. Destacado, no. La música evolucionó ya con el hijo, Emilianito, por ejemplo, una canción como Carmen Díaz, como La Creciente del César, esa nota picada, esa nota clarita. Tardes de verano. Tardes de verano también. Mi hermano y yo, no, excelente. Son canciones que, por ejemplo, mi hermano y yo, que soy intérprete y cuando voy a las fiestas, no tiene que fallar mi hermano y yo. No, ¿cómo? No, eso no. No falla, De las canciones inmortales. Exactamente. Mi hermano y yo no puede fallar. Me hizo usted acordar, maestro, del maestro Alejandro Durán, ¿no? Cuando le preguntaron que cuántos hijos tenía, ¿recuerda? Le dijeron, maestro, ¿y usted cuántos hijos tiene? Entonces él dijo, no, 35. Y la periodista, ¿35? Y con la misma, maestro, dijo, no, sí, con la misma, pero con diferentes mujeres. nunca se me olvidará. Frase clásica para la historia. A usted no le pasa lo mismo, ¿verdad, maestro? Perdón. Toma, quiero tocarle un pedacito de mi hermano y yo. Uy, qué belleza. Una canción a mí personalmente me encanta. Yo creo que no hay persona que uno le toque un mi hermano y yo y que no se sienta feliz. Y uno la puede escuchar las veces que sea mi hermano y yo y no le aburre. Es verdad. ¿Quién no se la sabe además? No le aburre. De mi mente existía un viejo compromiso de componer un son. Se trataba de hacer una melodía con unos cuantos versos, con todo el corazón. Pero sin embargo, ya llegó el momento para poder cantar con una nota linda, con una voz sentida y ganas de llorar. Porque cuando toco mi triste acordeón quisiera reírme y quisiera llorar. Porque cuando escucho a mi hermano cantar quisiera una copa llena de licor. Quisiera un momento llegar el dolor, que pasen las penas y sentirme feliz al lado de mi hermano, como dice allá. ¿Con quién he batallado para poder vivir? Al lado de mi hermano, ¿con quién he batallado para poder vivir? Oiga, que bien. Súper, súper. Excelente, excelente, maestro. Muy bien. Maestro, estamos llegando a la recta final, pero yo sí no quisiera irme sin preguntarle su actualidad. Usted actualmente, ¿con quién está, con qué cantante está trabajando en su conjunto? ¿Cómo son sus presentaciones? ¿Dónde se va a presentar estos días? Para que la gente sepa y vaya a sus presentaciones. Bueno, ahorita, como usted sabe, el tema de que estamos viviendo esta emergencia de salud, no, la verdad es que no estoy haciendo presentaciones en grande, no las estoy haciendo, la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos. Así es, entendible. Y a veces voy donde mis clientes, o sea, en casas así, donde haya poquita gente, donde la gente nos escuche, donde se pueda hacer una tertulia como la que estamos haciendo ahorita, explicarle uno lo que es la música vallenata, lo que son los tonos y eso, y se hace una tertulia, pero únicamente a veces voy. La verdad que no estoy muy interesado en esas presentaciones grandes, no, la verdad. Primero la salud. Sí, primero tenemos que tener mucho cuidado y gloria a Dios, pues nos ha ido muy bien y estamos amparados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya vacunado, maestro? Sí, ya. Gracias a Dios ya tenemos las dos vacunas. Sí, señor. Afortunadamente, sí, podemos tener esto. Oscar, ¿qué inquietud tienes para despedirnos de no quisiera que se acabara esta tertulia, porque yo estoy feliz, pero... Claro, pues, no, y con estas interpretaciones lindísimas, estas canciones bonitas, de verdad que uno no se quiere despegar de esta entrevista, de la charla que tenemos con Luciano Poveda. No, yo quería preguntarle, Luciano... ¿dónde se conoce usted con Rafa? ¿En Valledupar o en Becerril cuando Rafa empieza? Porque Rafa andaba en un burrito, transportaba agua del río Maracas y lo vendía. ¿Usted se conoce con él dónde? ¿En Becerril o en Valledupar? Bueno, la historia de Rafa del Becerril, que andaba en el burrito y que vendiendo agua y eso sí. No, la verdad es que yo las conozco hasta ahora también. Ah, ya. Nosotros nos conocimos fue en Valledupar. En Valledupar, que él llegó a estudiar al Colegio Nacional Loperena. Y ahí fue donde nos conocimos, sí señor. Maestro, un aporte ahí pequeño. En el Colegio Nacional Loperena hubo un concurso, yo sé que estuvo el maestro, y que compitieron Diomedes Díaz y Rafael Orozco, y ganó Rafael Orozco, le ganó a Diomedes Díaz, pero con una canción de Diomedes Díaz llamada Cariñito de mi vida, y de ahí Rafael Orozco bautiza a Diomedes Díaz con el inmortal apodo del cacique de la Junta. El padrino de Diomedes es Rafa, o era Rafa. Okay, sí, así es. Bueno, en esa contienda, perdón. Ah, ok, en el concurso. Le voy a comentar algo así. Sí. Lo que pasa es que Diomedes era muy desafinado, la verdad. Ah. Uf. No, Diomedes, mira, él iba a mi casa y mi papá no era músico, mi papá únicamente escuchaba. Escuchaba cuando él iba a mi casa y ensayábamos nosotros, estábamos ensayando. Decía mi papá, no. Eso parece un chivo. Eso parece un chivo, decía mi papá, no, eso no canta nada. Y cuando iba Rafa, él me decía, oiga, pero este muchacho sí. Y la diferencia, ¿Qué era la diferencia que había entre Rafa y Diomedes? Rafa tenía una voz muy apagada, muy despacito. Él tenía una voz microfónica, en cambio de Diomedes sí tenía un vocerón. Aguda, ¿verdad? Pero pero desafinado. Inclusive, cuando él grabó con Nafer Durán, si ustedes pueden apreciar, la mayoría de los discos son desafinados. Sí, señor. Yo lo noté. Sí. El único que salió afinadito fue el Chanchullito. El único. Pero la mayoría son desafinados. Desafinados, sí, es verdad. Desafinados. Sí. Entonces, en cambio, Rafa sí tenía una voz, aunque era opaca, como se dice en Valledupar. Yo varias veces tuve inconvenientes cuando íbamos a tocar sin micrófono. Él era corista. Pero es que Rafa canta bien, pero es que no se escucha. Claro. Y como uno antes tocaba era así a capela, no habían los sonidos, no habían esas amplificaciones. Pero ya después vino la amplificación, entonces Rafa cuando cogió un micrófono, compadre, eso era para pararse uno de los bellos. Afinadito, de los cantantes afinados en la música vallenata, Rafael Orozco. Qué bien. Maestro, pero ¿qué tal que Diomedes hubiera sido afinado? O sea, así nomás. Se fue puliendo, ya después, y con las técnicas, como estamos hablando ahorita, las técnicas de lo que hay en los estudios, lo afinaron. Claro. Lo afinaron. Porque hay cantantes, no digo todavía que ni siquiera con los estudios lo afinan, pero cuando van a una presentación, tremendo. Sí. Hay unos cantantes por ahí que se conocen. No. En tarimas que se eventos, uy, no, tremendo. Sí. Pero allá en el estudio cuadran todo. Es verdad. Pues maestro, ha sido de verdad un verdadero honor para mí, para todos mis compañeros de Directo y Sin Barrera, haber contado con su presencia. Realmente es muy emocionante poderle escuchar todo lo que usted ha vivido dentro de la música vallenata, lo que la ha disfrutado, porque yo veo que fue su modo de vida, pero también fue una pasión, un gusto, o sea, es poder vivir de lo que a uno le gusta hacer, y qué mejor que lograr eso en la vida. De verdad que muy agradecidos, maestro, en que haya estado aquí con los narradores de América en Directo y Sin Barrera. Ok, muy amables a ustedes también en Directo y Sin Barrera, agradecimientos total, de todo corazón se los digo, y de verdad que me siento orgulloso de haber hecho esta tertulia con ustedes. Tenemos que seguirla haciendo. Claro, esta es una primera parte, eso nos faltaron muchos temas, maestro. Sí, hay mucha tela que cortar todavía. Claro que sí. Oscar. Muy bien, muchas gracias, mi querido Leo. De verdad, Luciano Poveda, para mí un placer. Muchas gracias por estar aquí en esta tertulia. Tenemos que seguir hablando mucho de vallenato. El vallenato, como dice usted, no tiene fin. Creo que hay que rescatar mucho nuestro género musical, nuestro folclore, nuestra música vernácula. Y usted es un gran juglar de nuestro género vallenato. Y por eso, pues, no hay que perder la esencia de nuestro folclore vallenato, que lo vive en todo el departamento del Cesar, en el Magdalena y toda la costa y el interior del país. Aquí en Bogotá se escucha muchísimo el vallenato. Así es, Oscar, gracias a ti, agradecimiento a todos ustedes, de verdad, de todo corazón se los digo, y que Dios me los bendiga, me los proteja siempre. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta nos vemos el domingo, nos vemos en la mesa de análisis del partido Colombia-Paraguay. Bueno, Paraguay-Colombia, maestro. Jugamos el domingo a las 5 de la tarde, hora de Colombia, 7 de la noche, hora de Asunción, contra Paraguay. Nos jugamos un partido, una carta muy importante, porque tenemos que sumar puntos. Así es. Y nos vemos mañana temprano, también en la penúltima etapa de la Vuelta a España, donde Superman López va tercero, y pues la idea es que pueda mantenerse en el podio de la Vuelta a España. Muchísimas gracias a todos nuestros internautas y una feliz noche. Nos vemos el lunes con el técnico Hernán Torres, el técnico del Tolima. Muchas gracias. Dios me los bendiga, gracias a todos ustedes. Feliz noche. Todo corazón, los quiero. Feliz noche, maestro. Feliz noche, gracias. Mi negra estaba pensando que ya yo no lo sabía. Mi negra estaba pensando que ya yo no lo sabía. Ay, pero cuando ella venía, casi al rato había llegado. Pero cuando ella venía, casi al rato había llegado. El hombre para enamorarse tiene que fijarse bien. El hombre para enamorarse tiene que fijarse bien. Ahí en la clase de mujer, en la familia que nace. En la clase de mujer, en la familia que nace. ¿Cómo le pasa? Agarrado, tiro. Evolucionamos. Hoy nuestro sorteo de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Manhattan, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruleta, con acumulado de 34 millones. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Palpita un corazón de una patria llamada Colombia. Y a través de Directo y Sin Barrera, Mesa de Análisis. Este domingo 5 de septiembre, escuche Mesa de Análisis con nuestros invitados. Jorge Daniel Jara, exjugador del Deportivo Independiente Medellín. James Padilla Motoa, Eladio Vázquez, Macedonio Valbuena, el maravilloso Jairo Garzón, Jaime Caballero, el gentleman de los llanos, con la dirección de Darío Ángel Rodríguez. Domingo 5 de septiembre, Colombia-Paraguay. Mesa de análisis desde las 3:30 de la tarde, por Directo y Sin Barrera. Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Faraón, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruleta, sorteos y la mejor atención personalizada a la mesa. Ven, disfruta Casino Faraón. Pereira.